Nos encontramos inmersos en la Sierra de Arteaga, donde hay severos daños por el paso de Alex y sigue lloviendo. Lo poquito que Gilberto nos dejó, Alex viene y nos arriba. Sí, efectivamente, en la Sierra de Arteaga las lluvias de Alex dejaron más daños que el propio huracán Gilberto hace 22 años, como lo manifiesta este ejidatario. Y basta ver los 42 kilómetros de terracería que une a varias comunidades ejidales como Potrero de Ábrego, Nuncio, El Saucillo, entre muchas más. Desde el lugar conocido como Jamé hasta Potrero de Ábrego, al menos 4 interrupciones de camino nos encontramos en este recorrido por la hermosa Sierra de Arteaga. Deslaves y avalanchas de roca y tierra ponen en riesgo la integridad de los campesinos que a diario utilizan el camino ejidal. Como lo pueden decir estas imágenes, la situación es grave, la incomunicación y el peligro constante de al menos 380 familias que carecen de lo más elemental, como la energía eléctrica, los insumos y el riesgo de que el gran caudal que se llevó el camino haga lo mismo con sus casas. Víctor Rodrigo Valdés dice que desde que llegó el huracán se quedaron incomunicados. Ahí quedamos incomunicados. ¿Por qué? Pues a cuestión de la lluvia, la mucha corriente, que fue el triple de cuando Gilberto. Asimismo, el alcalde de Arteaga, Ernesto Valdés Cepeda, dio a conocer la magnitud del problema. Aseguró que el gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, ya tenía conocimiento y la presencia de 2 funcionarios de gobierno obedecía a realizar una evaluación. Ahorita estamos haciendo una visita precisamente ya con el personal de Obras Públicas para el día de hoy ya estar trasladando, evaluar y estar trasladando ya la maquinaria para poder sacar a gente que todavía está incomunicada, lo que es Nuncio y Arbolito y Casillas, que es perteneciente a Rayones de Nuevo León. Quisimos conocer la situación por la que atraviesan estas familias, sin embargo la madre naturaleza nos impidió el paso. Son 38 kilómetros de terracería desde donde termina la cinta asfáltica que es en el ejido Jamé, y es justo aquí es donde llega, aquí en Potrero de Ábrego, donde puede llegar las unidades, es donde ya se empieza a ver el más grave, el camino rumbo allá al estado de Nuevo León. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informa, Enrique.